La actualización 1.3 es un maldito asco en PlayStation 4. Si desde el principio con el parche del día 1 que te pedía descargar 45 GB no se podía ni siquiera ver la cinemática de introducción sin esos horribles saltos en la imagen, hoy en día con el parche 1.3 que sería volver a descargar el mismo juego porque el cochino parche pesa 44 GB, todo sigue igual. E incluso la maldita cinemática. La optimización se la volvieron a pasar por el culo. Good morning, Night City. Yesterday's body count lottery rounded out to a solid and sturdy 30. 10 out of Haywood. Thanks to unabated gang wars. One officer down, so I guess you're all screwed. Cause the NCPD will not let that go. Got another blackout in Santo Domingo. Netrunners are at it again, poking holes in the power grid. While over in Westbrook, trauma teams scraping cyber psycho victims off the pavement. And in Pacifica, well, Pacifica is still Pacifica. This has been your man, Stan. Join me for another day in our city of dreams. No se puede ni lograr una buena sincronización con el audio. Ni hablemos del lip sync. Esto es un asco. 2 years gone by. It has strong. Not much has changed. Now, tell me about you. But so, I'm getting by. Appreciate the concern. That didn't turn out like you expected, huh? Sebastian Ibarra. Como les decía, maldita pinche optimización de mierda. Lo peor de todo es que esto no pasaba en la versión anterior. De hecho, esto es nuevo. Y como volví a comenzar con Cyberpunk 2077, quise trastear un poquito con el entorno, revisar el modo foto y saber qué es lo que pues se había cambiado dentro del juego después de tantas actualizaciones y tan grandes parches. Por ahí habían comentado la existencia de NPCs duplicados. Y sí, hay todavía NPCs duplicados. Y al parecer, todavía siguen vivos. Lo que no puedo creer es que una cinemática que está formando parte del juego y pues se supone que es para explicarte ciertas cosas, esté renderizada de una manera horrible. Convoy was carrying the Flathead, a little combat bot, a prototype, and I need me that bit of high-grade military tech. Because if we don't get that bot, we don't get no soccer chip, and we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. Now, I flat-out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when. Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, aka Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstorm,
One Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. Como les estaba diciendo, el juego está luchando por tratar de crear las gráficas en tiempo real, pero es imposible hacerlo. Look, Meredith Stout. Take it you were the one to call. Y mejor ya ni hablemos de la inteligencia artificial. Tal parece que es pedirle demasiado a Cyberpunk 2077 dentro de PlayStation 4. Y yo espero, ojalá, que este solo sea un problema para esta consola. Algo que me gustó dentro del juego es que tiene una dificultad bonita, ¿eh? Ahorita lo estoy, pues, intentando jugarlo en una de las dificultades más elevadas y me está agradando bastante, si no fuese porque los malditos tiempos de carga son horriblemente largos. Sigo acá, No me he ido. Tampoco se vayan. Esto es con fines demostrativos. No pierdan la paciencia. Como yo, que ya estaba emputadísimo. Porque cada que perdía estas pinches pantallas de carga no me dejaban iniciar de nuevo mi partida. Esto es más estresante que el propio juego en sí. Es horrible. Imagínate comenzar el juego. Es la dificultad elevada. No te va muy bien. No tienes buenas armas. Estás comenzando, obviamente. Te matan. Y vuelve a empezar esta horrible pantalla de carga. Una y otra vez, cada que pierdes. ¿No estuvieras emputadísimo hasta la madre? Esta chingadera es prácticamente injugable. No, ya no. No los voy a hacer sufrir tanto. Mejor les voy a enseñar algo que está chingoncísimo. Y yo sé que gracias a esto, ustedes van a querer amar, adorar a Cyberpunk 2077. Mi consola ya lo ama, ¿eh? El PlayStation 4 está, pero bien chingón. Esperen, esperen, esperen. Primero voy a mostrar esto que está chido, estaba muy divertido.
Qué bonito desmadre, ¿no? Y bueno, se viene el momento de algo maravilloso, de algo que van a adorar, de algo que les va a encantar, van a amar y yo creo que jamás van a olvidar. No está pasando nada con el video, no está pasando nada con la renderización, no está pasando nada con algo que tenga que ver con problemas de YouTube. Sí, es el juego. Después de la explosión, esto se fue al maldito carajo. Como les decía, Cyberpunk está optimizado para PlayStation 4 con el maldito culo. Toda la partida dentro de este escenario después de las explosiones tuvo un horrible bajón de frame rates. Creo que estos serán 4 o 5 frame rates por segundo, no lo sé, incluso menos, pero el juego se volvió en algo completamente injugable. Esto ya no servía, ya no funcionaba. Lo peor de todo es que esperaba que por lo menos el juego dijera, no, pues eso es un error, voy a desconectarlo, reiniciarlo, y no pasó eso. Que creo que esto es un gran problema. La consola está luchando por mantener la estabilidad del juego y lo está haciendo muy bien. De hecho, me imagino que es una trampa por parte de Cyberpunk para poder evitar que se congele el juego, se vaya a pantalla azul y tengas que volver a empezar esta partida sin tener que informar sobre los problemas de rendimiento que tiene Cyberpunk 2077. Y ya nos lo había dicho PlayStation, ya había cancelado la venta dentro de Play 4. Así que esto en realidad sí es un gran problema. Es más, creo que estoy forzando a mi PlayStation 4 a seguir con esta maldita basura. No debería de hacerlo. Es decir, ¿por qué estoy estresando el procesador, las gráficas, cuando el juego está horrible, horriblemente mal optimizado? Y esto solamente sucedió dentro de este escenario, que no se ve para nada pesado, pero lo está. Decidí regresar a los escenarios anteriores para poder tratar de medir qué tanto es el problema de rendimiento que tiene después de estresarse tanto, después de que la consola ocupó demasiados recursos, y al parecer sí es un gran problema. Se queda arrastrando las gráficas por bastante tiempo. No controla, no puede volver a funcionar bien. Tarda bastante para poder retomar todas las cosas y al menos logre pues llegar a los 20, 25 frames por segundo. Pero al final no, o sea, todo el escenario estaba completamente jodido. Volví a comenzar Cyberpunk 2077 solamente para saber cuáles eran los cambios gráficos que le habían dado con el parche 1.3.
pero al parecer sigue estando de la vil chingada, sigue siendo optimizado con el culo, sigue apestando a mierda. Tristemente no se puede jugar esto, esta cosa es injugable. Con misiones de este tipo yo creo que el juego no va a dar para más en la pobre consola. Tristemente sería mejor no volver a tocarlo y quemar el maldito disco. No lo sé. No se puede seguir así. Y como pueden notarlo, el juego no se ve tan mal si no lo someten a tanto estrés y se redujera un poquito, no sé, las gráficas, algo, qué sé yo. Esta optimización apesta. El nuevo parche 1.3 no hace nada más que pues seguir con los mismos errores dentro de PlayStation 4. Ojalá que para algún momento no se logren arreglar este cagadero, pero yo creo que no hay un destino bastante bueno para Cyberpunk en consolas de anterior generación. Al parecer esto se va a quedar así y ya no va a tener solución. Es mejor, creo, o sería mejor trabajar o jugar esto en PC. Aunque igual, tal parece todavía hay errores, pero no creo que conviertan el juego en algo injugable. Es una lástima porque el juego no está tan mal, ¿eh? Es bastante entretenido, muy entretenido. Si tienen PlayStation 4, no lo compren ahí, no vale la pena. You got some balls.